Crec que un secret de la meva vida ha estat fer el que realment m'agrada, ser economista. Bon dia, buenos días a todos. Hoy es un día importante para esta universidad, un día con un cierto sabor agridulce, porque por un lado sentimos, y después de escucharla con mayor fuerza, el aguijón de la ausencia de Mercé, y por otro lado también somos más conscientes, después de escuchar sus palabras optimistas, como siempre, somos más conscientes del significado de su legado. Queremos que este acto sea un acto, en este sentido, entrañable. Está toda la familia de Mercé Sala y quiero destacar que estamos especialmente agradecidos porque quien fue por casi 14 años presidente del Gobierno de España, Felipe González, y fue presidente del Gobierno en el que Mercé Sala ocupó el lugar destacado de presidenta de Renfe, contribuyendo de este modo a ese Gobierno que cambió nuestro país de una forma tan considerable, haya aceptado estar con nosotros y recordarla en este día. Era fuerte por dos razones. Porque tenía fortaleza emocional e inteligencia operativa. Esa combinación de fortaleza emocional e inteligencia operativa es un factor clave y debería serlo también para la formación de los jóvenes, para la tarea educativa y universitaria. Debería serlo porque en buena parte de eso depende el futuro individual de cada uno. Pero de eso depende también, en el sentido más noble del término, la riqueza de las naciones, de la capacidad de disponer de ese tipo de capital humano. El Consell de Govern, en la sessió tinguda el 4 de juny del 2008, acorda per unanimitat dels seus membres atorgar el Guardó d'Honor de la Universitat Pompeu Fabra a Mercé Sala i Snorkowski, presidenta del Consell Social de la Universitat entre els anys 2004 i 2008, en reconeixement al seu compromís amb la universitat i a la tasca i els projectes desenvolupats durant els darrers 4 anys de la seva vida que han estat essencials per assentar el present i projectar el futur de la nostra universitat. Recull el Guardó d'Honor el senyor Carles Puiggròs, vidu de Mercé Sala. Era una mujer de ideas que quería llevar a la práctica. Una mujer con una gran determinación, con una visión clara de a dónde quería ir, cuando nadie veía que ese propósito fuera consistente. Hem volgut que aquest homenatge a Mercé Sala, que fou des de 2004 i fins a la seva mort presidenta del Consell Social de la nostra universitat, simbolitzés en la seva persona una especial manera de comprendre i viure el compromís públic amb la societat de la qual hom forma part. Moltes gràcies.